veía que resistía, fue a llamar a un camarada. Dos elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Como veía que resistían, fueron a llamar a un camarada. Y así podríamos seguir toda la noche, 3, 4, 5. ¿Por qué canto esta canción? Porque una vez, yo cuando era más pequeño, decidí irme a la cresta un poco y no hallé hueá más inteligente que irme a vivir a un país donde no hablaba el idioma, a Alemania. Y estaba en la primera fiesta que fui, todo lo conche su madre, que están hablando. Y como en todas las fiestas del mundo, cuando están todos muy curados, se ponen a cantar, para eso estamos los cantores. Y cuando ya están muy curados y no saben qué cantar, y esto pasa en todos los lugares que yo he estado, ¿cuál es el último repertorio de la lista? Así como que vieron las canciones de moda, después las que uno añora, como de los papás y de su yerno, y pero después, las canciones de cabros chicos, de los monitos animados, super campeones. Esas son las últimas que hay, así como cuando es como que están guardadas en el hipotálamo, ¿no? Así como de una parte más primitiva. Puede estar muy curado, pero la canción, no sé, de Heidi, se la saben los huevos, ¿ja? Sí, bueno, ahí el carnet de cada uno, mira. Chao, me hablas de un lenguaje que yo no conozco. Ah, soy de los 80. Bueno, y entonces estaba ahí y me encontré con un mexicano que estaba en la misma. Y entonces, de picados, grupo aparte, nos pusimos a cantar. Pues, bueno, y estábamos ebrios, real pelota. Y entonces, ya 58 elefantes. Y de repente, él fue el buen brillante que me paró y me dijo: pero qué onda, weón, carnalito, me decía, no lo voy a tratar de imitar, sería mal. Me dice: oye, weón, pero esta canción en realidad es una metáfora horrible de cómo es el mundo en realidad, weón, en que hay unos pocos elefantes que se balancean, weón, y lo pasan la raja, y nadie nunca habla de las arañas, weón, pobres arañas que son, tienen que ser millones. Una vez salió, porque yo soy pegado con el tema, una vez vi, salió así como en internet un artículo, cuántas arañas tenían que tejer toda su vida para que un elefante se balanceara, y era en los millones de arañas. Y así mismo es el mundo, pues, weón. Entonces, yo dije, basta, basta de este abuso, hay que reivindicar a las arañas. Entonces escribí un himno sindical, una canción, una epopeya de canción épica para el sindicato de las arañas, que lleva por título Teje que te teje. Amenazan con paro general para que de una de los elefantes sepan que no es gratis su balancear. Alguien tiene que trabajar, pobre las arañas que cada día pasan todas chuecas en un pelar. Deje que te deje con seda fina produciendo tela sin descansar. Alguien tiene que trabajar y los elefantes se balancean disfrutando mucho su actividad, y en su diversión no se percataban de los pobres bichos que trabajaban sin parar para olvidar. Alguien tiene que trabajar, pobre las arañas que cada día pasan todas chuecas en un telar. Deje que te deje con sus picotas produciendo litio sin descansar. Alguien tiene que trabajar y los gobernantes se balanceaban disfrutando mucho su actividad, en su diversión no se percataba de la pobre gente que trabajaba sin parar. Deje que te deje sin parar.
pasa un avión rocker así. ¡Oh!